En el Perú hemos mezclado política y racismo. Las manifestaciones ciudadanas en Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho han dado lugar a la difusión de imágenes y estereotipos racistas y discriminadores. Desde las autoridades políticas, los medios de prensa y las redes sociales se han difundido un conjunto de estereotipos y de imágenes discriminadoras que menoscaban la condición ciudadana de los manifestantes. Por un lado, a partir de algunos hechos violentos, se ha apelado al terruqueo para designar o para definir a estos manifestantes. De otra parte, el componente indígena, quechohablante y aymara ha dado lugar a discursos y lenguaje discriminatorio que no reconoce a estos manifestantes como interlocutores válidos, como ciudadanos que expresan un derecho a la protesta. Estas imágenes y estos discursos que han invadido la política son peligrosos para la cultura democrática peruana. No reconocen a los otros como iguales, bloquean los puentes de diálogo y nos llevan a un escenario de confrontación. Debemos de criticar y cuestionar estas imágenes presentes en la política para hacer posible un escenario, un ambiente de diálogo y de reconocimiento ciudadano entre todos los peruanos.